Buenas noches, Armida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien por acá. Qué bueno, ¿ya lista para la otra sesión? Sí, estaba metiéndome a A la al sitio plataforma. web, a la plataforma. ¿Y cómo vamos con la plataforma? No, todavía no he hecho los laboratorios, pero ya los voy a hacer. Pero está en. Pero ya terminó la sección 1. No. No. Sí, es importante que terminemos la sección 1. Bueno, entonces la terminé. Sí, es de que completemos la sección 1. Usted es la que me dijo que no tenía cámara, sí, ¿verdad? No. No. ¿No qué? No, 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 yo no le dije nada. Ah, bueno. Sí, bueno. Si pueden, activen sus cámaras. Bueno. Hola, Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien por acá, cenando? Excelente, buen provecho. Gracias. Bueno. ¿Ya listos para una sesión más? Sí, ya listos. Ya listo. Qué bueno, qué bueno. Hola, buenas noches, Juan José, Álvaro, Eduardo Castaneda, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Excelente, yo sé qué tal. Qué bueno, bien, bien, gracias a Dios, excelente también, ya listo para comenzar. Listísimo. Excelente, así es de que bienvenido, Juan José. Bueno. Gracias, gracias. Bueno. Bien, en la sesión pasada estuvimos viendo algunas funciones en cuanto a indirecto, en cuanto a índice, en cuanto a sustituir, estuvimos hablando. Esta vez vamos a trabajar con algunos ejercicios con ustedes. De hecho, vamos a presentarles aquí lo que es el contenido que ustedes observan también en su plataforma. Pero antes que nada, preguntarles algo. ¿Cómo van con el uso de la plataforma? ¿Cuántos han finalizado la sección 1? Yo ya la finalicé, sección 1 y sección 2. Estoy por completar el examen de medio curso. No, tranquilo, no nos vaya a dejar. No nos vaya a dejar, muy rápido van. No, yo sí ya completé la sección 1 también. Sí, excelente, excelente. Fíjense de que justamente nos dan el seguimiento de en qué sección tienen que ir ustedes, ¿verdad? En qué sección tienen que estar. Y sí, definitivamente ya estamos justamente para entrar a la sección número 2, ¿verdad? A la sección número 2. Y es importante que todos ustedes hayan finalizado la número 1, ¿de acuerdo? La sección 1. Lo otro, invitarles que, bueno, algunos con los que hoy que Juan José activó su cámara, algunos los conozco por rostro, por el sonido de su voz, por el tono y por el nombre, obviamente, pero a veces es importante que ustedes activen sus cámaras o por lo menos un momento, ¿verdad? Que utilicemos sus nombres. Cuando yo me conecté a este curso tenía otro nombre, primero por confidencialidad, pero bueno, hay que seguir la norma, ¿no? Así de que de igual manera les pido, como la primera sesión,
colaboremos, participemos y vamos a aprender los ejercicios que tenemos acá. Sé que algunos de ustedes se habrán quedado con algunas dudas, pero vamos a tratarlo de resolver. Hoy van a trabajar todos, ¿de acuerdo? Y justamente ahí pues tenemos lo que es la última sesión para esta sección número 1. Y ahí está, ¿verdad? Contenidos de sesión para este día. Anidación de funciones. La vez pasada estuvimos anidando algunas funciones. Decíamos que tenemos hasta cuántas posibilidades para hacer anidaciones en funciones. ¿Hasta cuánto? 64. Puede... Excelente, hasta 64. Entre ellas, veíamos la función concatenar. Si ustedes recuerdan, la función concatenar funciona propiamente utilizando la función concatenar, igual concatenar, o podemos utilizar los símbolos o los signos. ¿Cómo se llaman esos signos y símbolos que significan concatenar? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama ese símbolo? ¿Alguno que tiene activo su cel y rápido le habla? ¿A quién le habla? En el Windows 10 es Cortana. ¿Quién le hablan aquí? Al asistente, ¿verdad? ¿Cómo se le llama ese símbolo? Hola, hola. Se le llama ampersand, ¿verdad? Ampersand, al final con D. Entonces, esta función concatenar, lo que tiene es que tenemos que utilizar un texto obligatorio como el primer elemento del texto que vamos a unir. Si es una referencia de celda, ocupamos la ruta de la celda. Si es un número, igual, pero hay que saber qué celda vamos a trabajar. Si es un texto, tenemos que utilizarlo entre comillas. Y el texto 2, pues, que va a ser totalmente opcional, ¿verdad? Opcional, a partir del segundo texto, los parámetros son opcionales y podemos tener hasta 255. Ahí abajo tenemos, en esta partecita de acá, tenemos unir ese texto, ¿verdad? Concatenar, y luego decimos concatenar un coma texto, coma grande. Entonces, al final, vamos a formar un texto grande. Y por último, tenemos concatenar el texto o la información que tenemos en la A1, A2 y A3. Lo único que va a hacer es unir los textos de esas celdas también. Y luego veíamos esta parte de sustituir. Y en esta parte de sustituir, es importante mencionar algo. La forma más fácil, utilizando control B, yéndose a buscar y reemplazar, ¿verdad? Así, al igual que Microsoft Word, hacemos buscar y reemplazar. Pero ¿en qué momento creen ustedes que podemos utilizar buscar y reemplazar aquí en Excel? Díganme, ¿en qué momento? ¿Algún voluntario? ¿En qué momento lo sale más fácil? Bueno, de hecho es parte de las opciones de Excel y podemos utilizarlo. ¿En qué momento utilizamos mejor esa opción y no utilizamos sustituir o reemplazar? Dígame. Yo lo he ocupado, pero para borrar información, licenciado. ¿Para borrar? Sí, así lo borro más fácil. Como tenemos ciertos usuarios que en nuestra compañía que van, es el mismo que el correo electrónico, entonces lo ocupo para quitar toda la parte del correo electrónico, solo me queda el principio. Excelente, excelente. Quitamos lo demás y sustituimos todo.
Entonces, generalmente, como son grandes las bases de datos, nos sale más fácil, Eduardo, utilizar la herramienta de una sola vez, ¿verdad? Buscar y reemplazar, que nos sale más fácil. El otro, que es una forma que utilizan también, es utilizar los títulos de las columnas, pero aún así da un poquito de dificultad. El más común es sustituir, ¿verdad? Hacemos una referencia, tal como lo menciona aquí, el texto o la referencia a la celda, el texto original y el texto nuevo. La función sustituir admite 4 argumentos, pero solamente los 3 de ellos iniciales son los que son obligatorios, tanto el texto original y el texto nuevo. El número de instancia va a depender usted si quiere limitar ceros, caracteres, utilizar comodines, como desean hacerlo, ¿verdad? Entonces, he ahí parte de la información y nos vamos a algunos ejercicios. Bien, vamos a ver. Cuando estamos utilizando las funciones por sí sola, de repente, no sé si ustedes en la clase anterior dijeron, bueno, pero ¿y ahí qué estamos viendo? ¿Verdad? Porque de repente usted escribe un nombre y le lanza un número, pero por aquí está casi en la columna 50, 60, y usted tiene nomás estos registros, ¿de acuerdo? Entonces dice, ¿cómo entiendo esta función? ¿En qué consiste la función indirecto? ¿En qué consiste la función coincidir? Vamos a ver. ¿Voluntarios? Bueno, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, la función indirecto nos va a indicar, pues, cierta celda en el número de rangos seleccionados entre filas y columnas. Sí. En una celda variante que nosotros seleccionemos, ¿verdad? Y de coincidir, pues, vamos a utilizar una celda y, bueno, creo que en esta es donde también se puede utilizar lo del person. Y en esa celda nosotros vamos a ingresar un número, un nombre, en base a un rango seleccionado, pero que coincida con ese rango. Sí, así, ya lo decía usted, coincidir, es decir, buscamos un dato que coincida con lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Entonces, efectivamente, si ustedes ven acá, tengo una celda en la G8, yo introduzco cualquiera de los nombres que tengo aquí en esta columna, en esta pequeña matriz, desde la E5 hasta la E19 y con su columna F5 hasta la F19. Entonces, aquí lo que necesito es algo que cuando yo escriba los nombres, ¿qué es lo que me va a lanzar? Vamos a ver. ¿Qué es lo que me va a lanzar al escribir el nombre? Bueno, como estoy utilizando la fórmula, como me decía quien acaba de participar, perdón, me decía, bueno, nosotros seleccionamos un cierto rango, le damos un dato, le indicamos también cuál es el nivel de coincidencia. Entonces aquí yo tengo una celda como de lectura, ¿verdad? Como de entrada. Y lo que estoy utilizando es que me voy a leer el dato que tengo aquí en esta celda. ¿Para qué? Si observamos acá, a mi izquierda he escrito unos números, he hecho una pequeña sección de números. Yo le doy un texto un poquito más grande porque supongo que ustedes también como que lo ven pequeño, ¿verdad? La pantalla. Más si estamos usando
computadoras con una pantalla más reducida. Entonces, si ustedes observan acá, yo estoy en la fila 4. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Estoy en la fila 4 de Excel, pero según mi tabla, yo estoy en el registro número 5. ¿De acuerdo? Por eso es de que ustedes, cuando ven que yo escribo un nombre, lo que hace es que me lanza la posición en donde está. La curiosidad y la pregunta que yo les quiero hacer es la siguiente. Si ustedes ven, alguien me decía, mire, ¿qué pasa si escribimos dos José, dos Francisco? Bueno, si le pedimos que nos dé el número de elementos, pues sería bien, nos contara. Pero como le estamos diciendo Francisco, generalmente cuando comienza a buscar, nos comienza a dar los nombres. Más si estamos utilizando, como en este caso, una celda de entrada. Una celda que me va a preguntar qué es lo que yo deseo. Entonces aquí tenemos Francisco y aquí tenemos el número 2. Luego tenemos, por ejemplo, otro nombre. Tenemos Cecilia, y si podemos observar a mi izquierda, bueno, lo hacemos así. Voy a ver los precedentes. Voy a arrastrar los precedentes. Mire de dónde viene Cecilia. Me dice que viene, ¿de dónde? Del rango que tengo seleccionado, desde la E4 hasta la E9. Algunos lo que hacen es que comienzan a utilizar la herramienta para evaluar la fórmula. Referencia de evaluación G8. La fórmula va a coincidir a buscar el nombre de Cecilia en el rango que está seleccionado desde la E4 hasta la E19, dándome como resultado el valor igual 8. Y este color de acá, si se han fijado, que siempre se lo lleva. ¿Qué creen que aplicamos ahí? Yo esa duda tenía y he puesto alguna regla de celda. Formato condicional. Así es, decía. ¿Quién fue el primero que habló? Voy a ampliar más esto. Henry va. Fernando. Fernando, excelente. Luego Ricardo. Fíjense de que ustedes dijeron algo importante. Agregamos un formato, agregamos una regla. Podemos agregar reglas nosotros. Entonces yo le dije que según el nombre que incluye en esa celda, que me dé cierto color al número de la fila que se va a ir desplazando. Por eso es de que si ustedes observan acá, ¿verdad? Al cambiar yo escribir, por ejemplo, Jaime. Vamos a ver si me da el número. Me indica el color. Ese es como un concatenar, ¿va? Como un concatenar tanto el nombre como la fila. Entonces lo que hicimos eso, ¿verdad? Darle una regla, asignarle una regla, perdón. Eso se nos hace un poquito más fácil identificar los datos. Y esto que he hecho también nos ayuda a identificar lo que estamos buscando. Ahora veamos algo acá. Fíjense que tenemos en la otra fórmula donde dice teclado igual índice F5 hasta la F19. Fíjense bien. El siguiente dato, ¿qué significa? A mí me gusta colocar F2, presionar F2 y que ustedes le den seguimiento a los datos que vamos completando según la sintaxis. Porque de repente van a buscar algunos ejercicios y no los van a comprender. Bueno, ¿y hasta qué se refiere? Más cuando se está utilizando funciones anidadas. Entonces, se nos dificulta un poco. Aquí cuando yo vengo, le doy clic
Si ustedes observan, tengo la matriz tomada desde la F5 hasta la F19. Tengo el número, fíjense bien, de fila. Y tengo también el otro dato de columna, qué fila estoy utilizando. No sé si ustedes recuerdan, pero podemos utilizar rangos de celda que le podemos llamar área. Por ejemplo, aquí digo nombre, salario, y aquí bono. Entonces, al igual que yo hago acá, puedo utilizar esta primer área, y al igual que tengo acá, podemos utilizar, vamos a suponer que este corresponde a enero, y esta tabla va a corresponder a febrero. ¿Verdad? Y tomamos la tabla y la colocamos acá. Entonces, esta va a ser mi área 1 y esta va a ser mi área 2. Por lo que ustedes observaron acá en la sintaxis, en esta parte. Miren, donde dice número de área. Podemos sacar un índice utilizando las tablas que nosotros queramos y hacer un solo consolidado o un solo dato que deseamos buscar. En este caso, ¿qué es lo que me está mostrando? ¿Qué resultado me está mostrando acá? Me dice teclado, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con el teclado? Vamos a ver. Si alguien leyó lo que es la sintaxis. Si alguien leyó la sintaxis. A veces tenemos algunos datos dinámicos como el índice, pero porque le hemos dado una celda de entrada, y el otro que estamos buscando dentro de un rango, fila, columna, ¿verdad? Eso es lo que hace el índice y lo que hace también la función coincidir. Luego tenemos una base de datos que quiero que me trabajen ustedes. Vamos a ver si esta es... Permítame, tenemos dos tablas. Bien, vamos a ver empleados. Bien, aquí tenemos una base de datos. Ok, ahora vamos a trabajar en esto. Fíjense que la indicación que tengo acá, la parte superior, me dice, tengo que estar moviendo esta parte. Me dice que utilicemos la función contar y vayamos a rellenar estos datos que tenemos acá. Mira. Nosotros queremos acá en esta tabla de detalle de cliente saber qué cantidad de clientes según por ubicación, quiénes corresponden al norte, al sur, al oriente, occidente, y de estos clientes, ¿cuál es el medio de transporte que utilizan? ¿Cuántos utilizan ese medio de transporte? Pero de repente, ¿por qué necesitamos esto? Si somos una empresa y somos distribuidores y ellos son mayoristas, de repente damos alguna regalía, ¿verdad? De repente damos algunos bonos. Entonces, viendo que tenemos una gran cantidad que utilizan medios de transporte, podemos rifar una moto, menos un camión, mucho menos un carro, ¿verdad? Y podemos ver si lo estamos haciendo por tienda, cuál de las tiendas ubicadas en esos cuatro puntos tiene mayor demanda y realiza más ventas. De igual manera, determinar si tiene que ver las estrategias del gerente de venta o del gerente de la sucursal, y es por ello de que nos estamos yendo con más ventas en esos puntos que ya mencioné, ¿de acuerdo? Luego, aquí me pide
que concatenemos tanto el nombre como los dos apellidos. Pero aparte de eso, fíjense otra cosa, que en esta sección de Dewey me pide que nosotros escribamos el Dewey y que automáticamente me proporcione el guión sin hacer ningún cambio, aparte con alguna de las funciones que hemos utilizado. Que ya me tire el guión y yo escribo los Dewey. Y ese es el número de dígitos que me va a aceptar. ¿De acuerdo? Así es de que, como ya están conectados los 18, vamos a ver quiénes tienen. Alexander, buenas noches. Fabricio, ya le dio permiso. Ibis, ¿qué tal? Buenas noches. Ronald, María del Carmen, Christopher, Alexandra, Nadime, Jaime, ¿cómo estamos, Jaime? No se anda escondiendo. Y Jordan. Bien. Buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Ahí están ya. Así es que comencemos a trabajar. Y en la otra tabla, que más adelante les voy a agregar, vamos a ver cuántos hijos, cuántos son casados, cuántos son solteros, ¿de acuerdo? Y ustedes sabrán indicar qué función van a utilizar. Voy a pedirles que si lo podemos hacer de manera participativa y que todos en verdad participen, sería mucho que mejor. Así es de que comencemos. ¿Con qué iniciamos? ¿Con quién comenzamos? ¿Pudiéramos empezar los nombres o la tabla que está a la derecha de la cantidad de clientes por? Vamos a iniciar por nombre completo, ¿verdad? Comenzamos con esta, me dice Alexander. Digo yo. Excelente, comencemos. Entonces, de esta tabla, ¿cuántas personas son los que vienen de esa zona? ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Contar punto sin. Vamos a ver. Contar punto sí. Luego. Seleccionar de la columna F. Todo, ¿verdad? Póngale luego, llaves ahí. O. Paréntesis. ¿Qué más? No, yo decía de ponerlo. ¿Cómo se llama? La columna de todos esos valores, ese rango absoluto. Absoluto. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Coma, punto y coma, perdón, sería. Sí, permítame. Desde la F3 decíamos, ¿verdad? Ok, tenemos este rango. Coma. Punto y coma, ¿verdad? Perdón, el F4 para hacerlo absoluto, se nos olvidó otra. Va, excelente. F4. Los dos datos, ¿verdad? Sí, los dos. Bien, ya lo tenemos. Ahora. Sí. Seleccionar K4 relativa. Seleccionamos K4 relativo. Vamos a ver. Tenemos aquí, ¿verdad? Le escribimos K4 relativo siempre. Sí, es relativo. Eso lo arrastra la fórmula. Bien, ¿y ahora? Cierra paréntesis y le damos en. Bien. Y arrastramos la fórmula. Ok. Si observan ustedes, ya tenemos. ¿Cuántos tenemos de la zona norte? ¿Verdad? Tenemos uno, tenemos dos. ¿Qué más tenemos? Tenemos tres, ¿verdad? Si pueden observar, ya utilizamos una fórmula acá. Ahora la arrastramos o alguien más va a participar. Vamos a ver, para buscar la participación de los demás. Dígame. Pues no sé si alguien quiere participar haciéndola o si no, la arrastramos.
Sí, excelente. Vamos a ver. Bien, ahí lo tenemos. Observen. Vamos a ver si tenemos una fórmula. ¿De dónde vienen esos datos? Ahí vienen, ¿verdad? Ahí lo marcamos, de dónde es que estamos sacando estos resultados. De igual manera, si me ubico en la siguiente columna fila para sur, igual voy a tener y cada una se va a ir desplazando. Ahora bien, alguien más, yo necesito ahora que conozcamos quiénes son los que utilizan este tipo de transporte dentro de los que están acá. ¿Voluntario? Es la misma fórmula, solo le cambiamos de la columna F a la G. Vaya, dígamela. Contar.sí. Contar.sí. Lo vamos a seleccionar de la G3 a la G17. F4. Luego. Punto y coma. Luego sería la K9. Cerramos la fórmula. Ahí tenemos. Vamos a ver vehículos. Fórmula, ahí lo tenemos. Mire, si arrastramos la fórmula, tenemos 4, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y así vamos a encontrar tanto el dato de las motocicletas: 1, 2, 3, 4, 5 y sucesivamente con camiones. Ahora bien, vámonos a la otra parte para que luego lleguemos a esto. Bien, otros participantes, queremos unir estos nombres ya. ¿Qué podemos hacer? La fórmula de concatenar. Una fórmula de concatenar. Vamos a ver, díganme. Usted dígame y vamos a ir siguiendo las instrucciones. Igual concatenar. Igual concatenar. Bien. Seleccionamos la A3. Seleccionamos A3. Bien. Punto y coma. B3. Punto y coma C3. Y cerramos. Vaya, ahí lo tenemos. Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Para poder separar los nombres de los apellidos, después de, creo ver, A3, punto y coma, abrimos comillas. Abrimos comillas. Espacio. Espacio. Otra vez comillas. Ajá. Y repetimos otra vez el proceso después del punto y coma de B3. Sí. Abrimos comillas, espacio. Sí. Y cerramos la fórmula. Vale. ¿Se, me faltó algo? Sí. El punto y coma después del último comillas en C3. Ahí. No quiere. ¿Cuál es el error que tenemos que agregar? Vamos a ver. Antes de B3 también falta un punto y coma. Antes de B3. Sí. Aquí. Uh-huh.
Ahí estamos, Fabricio. Y ahí el compañero que le colaboró, excelente. Ustedes vienen afilados, vaya. Ya terminaron la sección 1, ¿verdad? Sí, estuvo. Arrastramos, a ver si es cierto. Ahí está, mira. Ya tenemos esos datos. Ahora, lo que necesito aquí es que ustedes me expliquen cómo vamos a utilizar, cómo vamos a configurar esa celda para que podamos introducir nuestro número de DUI. Lo bueno es que hasta el momento creo que estamos bien, no hemos agregado otro dígito. Así cuando hicimos el cambio de los teléfonos, de agregarle un dígito más que era... ¿se recuerdan que a los números de casa le agregaron dígitos igual, verdad? Que se debió al incremento de números telefónicos y le íbamos agregando otro bit ahí. Ajá. ¿Qué podemos hacer ahí? Díganme. Eso sí, no me acuerdo cómo era. Voluntario. Vamos a ver. Es que yo me gusta, a mi derecha tengo esta parte de donde están las pantallas y aquí puedo ver a Ibis Nerio, Fernando, a Christopher, Alexandra, Jaime Reyes, Ricardo, Ernesto, y yo esperando que activen sus micrófonos, Nadime también, Ronald, para poderles ayudar a los compañeros y terminar este ejercicio. Ajá. ¿Cómo podemos hacer allí? Y tengo otra la pregunta. Idea de que podría ser sustituir, pero no recuerdo cómo es. Excelente, sustituir. Bien. ¿Lo otro? Deberíamos de crear los DUI y, como dijo la compañera, que en el último dígito sustituir y que agregue el guión. Bien. Gracias. Segunda participación en apoyo a sustituir. ¿Qué más? ¿No sería más fácil personalizar un formato del número para que sea en formato del DUI? Explíqueme, vamos a ver para luego hacerlo. En inicio. ¿Inicio? Sí, en Excel y en inicio, irse a los... al ingreso de los números en lugar de general, irnos a personalizar y se puede ingresar una personalización para el número de DUI, crear un formato personalizado. Así es. Vaya, si ustedes ven esto que vieron en el módulo anterior, tenemos general, tenemos número, monedas, etcétera, etcétera, y nos vamos a personalizar. ¿Se recuerdan? No sé si a ustedes les hablaba acerca de las máscaras de entrada. El término máscara de entrada no sé si utilizaba con ustedes, que era lo mismo que utilizan en Visual, en programación. Y es que nosotros indicamos cuántos dígitos, si vamos a utilizar un separador como una máscara de entrada o formato de celda, con los datos que vamos a ingresar. ¿Nadie se recuerda? Pero bien, sigamos entonces, díganme. Vamos a seguir las instrucciones. Hasta ahí me acuerdo, licenciado. Me acuerdo que podemos personalizar el formato para que sean los nueve dígitos, bueno, 8 dígitos, después el guión y otro número. Excelente. ¿Cómo se hace la configuración? Si no me acuerdo. Vaya, excelente. Vamos a ver. ¿Quién va a ayudar? En ese caso hay que poner los ceros. Los ceros. Antes del guión. Los ceros antes del... La cantidad de ceros. ¿Cuántos dígitos antes del guión, perdón, Eduardo? 8. 8. Ah, pues sí, 8 ceros. Vale, fíjense, yo voy desplazando para acá, para acá, para que vayan viendo los formatos. Miren.
Allende dice tipo, licenciado, podemos escribir 8-0, sí. ¿Verdad? Bueno, sustituimos. Los 8 ceros, el guión y otro cero. ¿Así? ¿Sí? Vale, vamos a ver. Ahí está. ¿Verdad? Y si lo arrastramos, ¿creen ustedes que me va a pegar el mismo formato? Hola. Puede seleccionar que le mueve el formato, si no, solo le da en la opción de pegar, tiene de copiar formato, y de ahí solo seleccionamos las columnas de abajo. Bueno, las filas de abajo. Vamos a ver. Vaya. ¿Vieron cuántos se fueron? Se fueron más de la cuenta. Sí. Ahora se pudiera poner una validación de datos para que no nos permita y nos sirve un error si ponemos más de esa cantidad de dígitos. Vale, dígame, vamos a seguir las instrucciones. Yo tengo una duda, ¿la validación de datos se puede arrastrar? Lo que acabamos de hacer, cuando hacemos una validación de datos, lo que podemos hacer es copiar y pegar especial. Ah, ok. Vaya, ¿cómo hacemos aquí? Vamos a ver. Datos. Sigo las instrucciones. Nos vamos a datos. Validación de datos. Número entero. Hola. ¿Sí? Entre. ¿O sería longitud de texto? O longitud de texto, correcto. Aquí estamos. ¿Qué tenemos que hacer ahí para que nos aplique el formato? ¿Hola? Podríamos probar con la longitud de texto, como decían antes, y poner que el mínimo sea 1 a 10 dígitos, incluyendo el guión, ¿verdad? Sí. Ahí está. Nos aparece un mensaje. Miren. O sea, limita al usuario, ¿verdad? Y lo corta. Fíjense bien. Vamos a ver algo acá. Copiamos. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a ver otro. Bien. Veamos si se fue. ¿Estamos bien ahí? Le vamos a agregar otro numerito acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si yo escribo otro antes, fíjense bien, hay que tener cuidado en algo aquí también.
Ahora vuelvo a hacer lo mismo. ¿Por qué aparece ese error 1 y por qué escribí 0 y no me lo tomo en cuenta? Porque lo pusimos desde el 1 al 10, no desde el 0. Del 1 al 10. Yo pensaba que podría ser del 0 al 9. Sí, vamos a ver, excelente. Sí, porque lo está contando como texto, no como así valor numérico. Vamos a ver ahora. Vaya, ¿lo aplicamos a esto o lo aplicamos a este? Vamos a ver por qué. Porque son 11 caracteres los que le hemos programado. Del 0 al 10. Caracteres, vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ahí lo tenemos. Ahora vemos aquí si lo validamos también. De 0. Vaya, ¿qué sucede cuando le escribo el 0 e incluyo una cantidad más? Un número más. Elimina el 0 porque el 0 a la izquierda. Pero no existe. La izquierda no vale nada, no existe. Vaya, bueno, ¿se fijaron en esto? Y en el formato personalizado que ustedes utilizaron acá. Permítanme, quiero ver esto. Vale, vamos a ver. Tenemos los 0. Vamos a agregar este. Y yo solo tengo una duda cuando estamos haciendo la validación, ¿verdad? Porque sí. Pide un mínimo y un máximo, pero un mínimo de número o de dígitos es lo que quiero comprender, ¿verdad? Ajá, aquí agregamos esto por la pregunta que usted está haciendo. Se fue, ¿verdad? Entonces quiere decir que todavía nos hace falta, ¿verdad? Vale, permítame. ¿Dónde fue que les agregué una? Formato de ser. Vamos a ver aquí. Ahí estamos. Pues la pregunta que hacía Henry, me parece, ¿verdad? No, licenciado. Fernando. Fernando, vaya. Fíjense bien, lo hemos hecho de dos maneras. Primero, validarlo, ¿verdad? No hemos agregado ninguna máscara acá para la cuestión de DUI. Vamos a validaciones. Ok, aquí lo tenemos. Tenemos una longitud de texto, ¿verdad? No le elegimos número primero. ¿Y el número qué podemos hacer? Podemos hacer la misma configuración de 0 a cuánto decían. 0 a 9, no. ¿Hola? No sería de 0 a 9. 0 a 9. 0 al 9. Vaya, ahora vamos.
Vaya. ¿Qué valor me está indicando que no está correcto? Y de acuerdo a una configuración que hicimos acá. Ahí está. El dato que introdujimos no era correcto. Vamos a ver otra cosa aquí. Lo cambiamos a personal, cambia el general. Si agrego el general, pierde todo. Sí, excelente. Esa es una máscara de entrada, pero aún así no estaría completando los requisitos de DUI. ¿De acuerdo? Ahora, lo otro sería, de una manera más fácil y no yéndonos más a desarrollador, sería que utilicemos la función izquierda-derecha, pero también lo estaría sacando de un número, de un dato que tengamos en nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Repito, esto es una máscara de red. Esta es una configuración personalizada. Esta es una configuración dada por cada uno de ustedes y tiene que tener un formato, ¿verdad? Tiene que tener un formato. El otro que se recuerda en el ejercicio que estuvimos haciendo, que era básico manejar, se recuerda que hicimos el por número de teléfono. Hicimos por número de teléfono, elegimos izquierdo, derecho y utilizamos de una sola vez lo que es el dato. Acá en este caso tendríamos que utilizar un formato que me permita el cero. Segundo, la validación que me acepte los números según el DUI. Y tercero, ordenarlo considerando el guión de una sola vez. Utilizando lo que es izquierdo-derecho y luego unir el dato. Si es que lo estamos hablando de una base de datos. Ahora, si nosotros utilizamos un formulario, eso sería otra cosa. Utilizamos un formulario de Visual Basic, entonces sí, ya podemos meter un formato muy personalizado. ¿Ya? Ahí ya no vamos a andar jugando que si es texto, que si es independientemente la celda que tengamos. ¿De acuerdo? Bien, el otro dato, casi para cerrar, porque tenemos otra tabla, es esto. ¿Qué función vamos a utilizar en cantidad de clientes mayores de 30 años? ¿Qué función vamos a utilizar acá? Sumar sí. Sumar sí. Vamos a ver. Sumar punto sí. Dígame. Del H3 al H17. Ajá. Punto y coma. Punto y coma. Mayor a 30. ¿Cerramos? Y cerramos. Solo que hay que indicarle a qué celda, la H3, por ejemplo. Ajá. La H3 mayor que 30. La H3. Tenemos este rango. Este rango. Que puede ser cualquier dato. Luego. No habría que ponerlo solo entre comillas. ¿El qué? El mayor que 30. Mayor que 30. No. Es un signo, símbolo de comparación. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Vamos a ver. Igual o mayor que 30. Vamos a ver. Igual o mayor que 30. Ahí estamos bien con el paréntesis. ¿Todo está bien? Si gustan, les ayudo así. Miren. Vamos a ver. Vale. Vamos acá y luego nos vamos acá. Vale. Aquí estamos, díganme ustedes.
Hola. El rango de H3. Sí, sería el rango. El rango ha estado bien. Bien, ya lo tenemos acá. Ahora. Criterio sería el mayor a 30. Luego. El rango de suma. ¿Cuál es el rango de suma? Porque tengo un rango de suma de una división de suma. Luego, ¿cuál sería? Podríamos ponerle H3 y dejarlo relativo. H3. ¿Así, don Jaime? Hola, ¿le damos a aceptar? No, pero solo que perder, solo queremos saber la cantidad de personas, ¿vea? Dice, ajá. Yo le iba a preguntar por qué estamos usando sumar. Sería contar sí, no sumar sí. Ajá, sí, sí, sí. Tendría que sí, sería contar punto sí. Así es. Entonces, estamos mal con la fórmula. Utilizamos igual contar sí. No va a sumar cantidades. No va a sumar que si tiene 31, 32 o 35, ¿verdad? Sino que nos va a indicar quiénes son los que son mayores de 30 años. Vaya, vamos a ver. Dígame ahora. ¿El rango? H3, H17. Ya lo tenemos. Ahora el criterio. Mayor o igual a 30. Vamos a ver. Vaya, ¿cuántos tenemos? Tenemos... mayor o igual a 30, solo mayor que 30. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están. Uh-huh. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, de acuerdo. Digamos con esta, con el ejercicio casi que hicieron aquí con uh-huh. Alexander y otros compañeros más. ¿Cuántos clientes tienen hijos? Sí, sería sumar, sí. Hola. Ese sería sumar, sí, porque uno quiere saber, ¿cómo se dice? Sumar cuántos hijos. Sería bueno, sumar, sí. Vale, vamos a hacerlo así como está diciendo. Igual, sumar punto sí. Vamos a ver. Tendría que ser siempre contar sí, porque tendría que contar la cantidad de sís que existen entre el rango que se va a seleccionar, entonces ahí va a decir cuántos hijos tiene. Y sería así, sumar sí, no podemos sumar un texto como tal. Acuérdense que en esta columna de hijos dice sí, no va. Si dice sí es porque tiene hijos, si dice no, porque no tienen hijos, ¿verdad? Sí, tienes razón. Excelente. Vamos de nuevo. Por eso le llamamos aprendizaje cooperativo, ¿verdad? Porque cuando hay dudas, entonces logramos solucionarlo y comprender mejor el ejercicio. Siempre presiono clic ahí. Vaya, ahora, ¿cuál sería otro sexo femenino que participe? Y 3, ahí 17. Excelente. Luego. Sería el criterio. Sí, uh-huh. Correcto. Lo que queremos saber es si tienen hijos. Sí. Entonces, ¿cuántos sí? Uh-huh. ¿Cuántos sí? Sí. Ajá. Sí. Sí, ¿verdad? Pero... entre comillas. No, yo.
entre comillas para que nos diga, para que valide que es texto. Sí. La diferencia es que si nosotros escribimos acá, vamos a aceptar como es el asistente, automáticamente nos echa una manita. Vamos a ver si es cierto. Ah, mire. ¿Qué le estás diciendo? Ya no. Hola. 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 Sí, está bien, ¿verdad? Sí, así se dijo. Es que escuché que estás diciendo, dije algo malo, dije yo. No, es que mi hijo me apretó aquí. El... Ah, vaya, está yo, bro, me quedé hasta sorprendido. ¿Yo qué hice? Yo qué hice, yo no he dicho nada, yo soy inocente. Mire, cuando utilizamos el asistente, por eso se le llama wizard, ¿verdad? El asistente, porque él nos va orientando donde nos vamos quedando. ¿Cómo? ¿Verdad? Y tenemos otra participación del sexo femenino. El último, cantidad de... Sin comida. Sin comida. Ya les vamos a decir que apaguen los micrófonos, van a decir que digan otras cosas. Díganme. Sería lo mismo contar, sí. Es lo mismo del... Primero. A ver, que ya le halló más fácil a esto, ¿verdad? Sí. Lo que sucede es que cuando nosotros hacemos uno, otro y otro ejercicio, eso es lo que hace la comprensión, ¿verdad? El número de ejercicios que hacemos, eso permite que nosotros conozcamos los procedimientos. Vaya, hoy sí, miren. Igual contar, si hoy lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer sin la... La ayuda del asistente. Vaya, dígame. El valor. Contar, ¿quiere sí. contar punto? Y ahí estamos. Sí. Y 3 y 17. Excelente. Uh-huh. Entre comillas. Punto y coma. No. Ajá. Sí, perdón, punto y coma. Punto y coma. Y el criterio. Y, ajá, sería no. Va a ser Fabricio. Vamos, Fabricio. ¿Le damos enter? Sí. Vaya, ya están, miren qué fácil. Ustedes han hecho ese ejercicio. Lo felicito a todos. Una pregunta, licenciado. Dígame. Por ejemplo, esta última que hicimos, sin hijos, ¿se podrá partir de la I con hijos? Perdón. O sea, por ejemplo, la fórmula para calcular los 8, ¿verdad? Elegimos y le cambiamos el texto, pero sabemos que la cantidad de clientes con hijos ya le hicimos una combinación, una sintaxis. O sea, combinar la sintaxis del 7 con para hallar el 8, se podrá. Uh-huh. Bueno, quiero ver lo que me quiere decir. ¿Tenemos hijos, sí o no? Pero sería quizá a través de, no sé, de error o algo. O igual también podría error. Como contar la cantidad de datos que tienen texto y solo hacer la resta después de la cantidad que está arriba. Sí, la única manera. Restar lo que diga el Nova o viceversa. De hecho, esta función contar sí, esa es la función. ¿Verdad? O sea, al igual que cuando sumamos, lo hacemos por el asistente, lo hacemos por el símbolo de suma, o vamos eligiendo celda por celda, pero si estas están distribuidos, así por el término como lo menciono, distribuidos en diferentes lados, entonces lo utilizamos el control. Pero si no, de igual manera, podemos utilizar el contar sí. Y podemos hacer selecciones de rangos, de rangos, de nombres o de tablas también para encontrarlo, ¿verdad? Bueno, teníamos otros ejercicios y estaríamos finalizando prácticamente aquí la sección 1. Vuelvo a hacerles la pregunta porque estaban solo dos conectados. Siempre nos están monitoreando para saber cómo van ustedes
con el trabajo de la plataforma. Yo creo de que ya todos terminaron la sección 1, ¿verdad? Ya. Yeah. La mayoría. Sí, sí, ya. Yeah. Bien, entonces, de los, veamos, de los 18 participantes, ¿alguno de ustedes todavía no ha completado la sección 1? Buenas noches. Buenas noches. Sí, en mi caso, yo le escribí ahora por WhatsApp, no sé si se recuerda, que tuve he tenido problemas con la máquina, hasta ahorita que ya la estoy usando nuevamente, y no he podido trabajar nada en la plataforma, pero ahora voy a comenzar y espero entre ahora y mañana terminar la sección 1. Ah, me escribió el WhatsApp, al WhatsApp siempre de lo de la plataforma. Sí. En mi caso, solo me falta el viernes, y bueno, pues sería lo del viernes, nada más. Sí. Dice que sí, utilizamos el número que nos han asignado, el WhatsApp que nos han asignado. Bueno, yo no lo considero malo, pero por alguna otra información, el grupo anterior sabe que también está el número. Yo lo estaba buscando en mi número también. Sí, lo estaba buscando también por los mensajes. Ahora, sí es comprensible, ¿verdad? Es entendible. Esperemos que ya para el día de mañana entramos a la sesión 1, sección 2, ya prácticamente todos hayan finalizado, ¿verdad? También quien me acaba de mencionar. ¿Quién fue el que me dijo? Yo, Ricardo López. Ricardo. Entonces, Ricardo, esperemos ver si el día de mañana ya podemos completarlo, ¿verdad? Sí. Vaya, excelente. Entonces, de los 18, pues, y ya estamos para comenzar la segunda sección, pues, que bueno, así vamos emparejado. Y al finalizar... Se me escribe algo ahí. Y la verdad, no sé. Yo solo sé ¿está preguntando por la 1.1 o todas las, todo el numeral 1? El numeral... La sección 1 tiene varios numerales. Exacto. Estaríamos entrando al numeral 2.0, que sería la sección 2. A mí me falta el 1.4 de la sección 1. ¿Cuántos han recorrido ya toda la sección 1 y la terminaron? ¿Con los que le vieron? Yo. Ya. Sí. ¿Hasta qué sí. numeral llegó? 1.4 llega. Sí, 1.4. Así es. Entonces, al terminar la sección 1.4, estaríamos... ¿Qué? Ahí en la 1.4 está la anidación de funciones de funciones, ¿verdad? Y luego un pequeño texto sobre funciones indirectas y concatenar. Estaríamos entrando a la 2.0, ¿verdad? Y nos tiramos de una sola vez a la 2.1. que es la comparación de datos, me parece. Con directo y concatenar. Sí, a la comparación de datos ya la sección 2. Entonces, bueno, esperemos que, bueno, quizás mi nombre, no se lo mencioné y casi no lo escribo en esto. Mi nombre es José Alfredo Fernández, ¿verdad? José Alfredo Fernández, ahí está mi número, pueden hacer las preguntas. Si está, pues podemos ayudarle, darle una pequeña orientación también, ¿de acuerdo? Y otra preguntita, y en su caso, ¿va a haber apoyo así por WhatsApp? Porque yo escribí eso de mensaje hoy por la tarde, en vista que ahí mencionaba que era el encargado de este curso y que cualquier duda o situación o apoyo que necesitáramos, que escribiéramos ahí. Pensé que era el suyo. Ah, sí, está bien. Dice de que, permítame. Sí, nos han asignado un WhatsApp. Honestamente, no lo trabajo. Pero sí hay una persona que cuando se da la hora está activa, ¿verdad? Y por cualquier duda, igual pueden hacer las preguntas y tienen asistencia también, ¿verdad?
Estamos, me parece ser que Jordan, era la pregunta, ¿va Jordan también? Sí, era lo que yo le estaba mencionando anteriormente. En la clase pasada creo que yo fui el que pregunté, que le decía que era la plataforma, porque como yo no había asistido el día lunes, entonces era algo que yo me había perdido, no sabía cómo era el funcionamiento de las clases exactamente. Entonces, ahora un compañero suyo me escribió y ya hablé con él y pues ya tuve acceso a la plataforma y ya estoy haciendo los ejercicios, así que alrededor de ahora y mañana ya está completo, hasta donde vamos ahorita. Excelente, como ellos monitorean el avance de cada uno de ustedes, entonces si alguien se queda nos avisan, ¿verdad? Bueno, lo importante es que hemos finalizado también, pero que me da mucho gusto porque la participación de todos, la verdad es que a pesar que sea una clase netamente virtual, nunca he considerado de que es solo hablar, hablar, hablar y no saber las dudas de ustedes, sino que también conocer cuando ustedes están explicando los procedimientos o me dan las instrucciones, entonces eso nos permite identificar que también ustedes están aprendiendo con lo de los temas, ¿de acuerdo? Así es de que vamos a vernos, Alexander, y todos nos vamos a ver el día de mañana, ¿de acuerdo? De acuerdo, buenas noches a todos. Buenas noches. Hoy sí traen mi horchata. Tranquilo, Fabricio, buenas noches. Buenas noches.